dándoles por supuesto la bienvenida a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Habíamos ya establecido más o menos una ruta y el día de hoy empezaríamos a desglosar bajo la presentación de la iniciativa para ir anotando los aportes, comentarios que cada uno de los invitados nos hagan saber. En esta primera sesión se tratará exclusivamente de escuchar a la opinión de la licenciada, se me fue Lili el nombre, Lisbeth Padilla. Padilla, perdón, sí, gracias. No, de nada. Sí está con nosotros, ¿verdad? Que no, es que aquí no aquí la veo. Está, diputada. Sí, aquí ya estoy, me estoy conectando. Ah, muy bien, bueno, perdón, es que no te veía. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, gracias. Entonces, para poder estar todos en sintonía, quisiera que hiciéramos una autopresentación, si son tan amables de hacerlo. Liliana, empezaremos contigo, o tú nos haces la presentación de los que están conectados, como ustedes lo consideren, pero para efecto de tener una autopresentación y saber quiénes estamos conectados, por favor. Sí, gracias. Pues yo creo que se me hace mejor que cada quien nos presentemos. Correcto. Para también ubicarnos. Mi nombre es Liliana Ochoa, formo parte del Comité de Participación Ciudadana y este año pues me toca presidirlo. Buenas tardes gracias a todos y todas. Bien, bien. Pues ahora sí que adelante. Voy a ver aquí a Carmen. Vamos con las mujeres primero y los varones al último, si son tan amables, ¿sí? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Carmen Álvarez. Soy también miembro del Comité de Participación Ciudadana y académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias, Carmen. Muy bien. Veo, bueno, aquí estoy viendo a Jessica, pero no tiene cámara encendida. No sé si la quiero prender o así. Hola, buen día. Soy Jessica Vázquez de la oficina del diputado Omar Bazán. Gracias, Jessica, muy amable. Estoy viendo a Flor también, por favor, adelante. Hola, muy buenos días a todas y todos. Soy Flor López, soy asesora de la diputada Ana Estrada, presidenta de la Comisión Anticorrupción. Muchas gracias, Flor. Bien, pues estoy viendo a Denise por ahí también. Buenas tardes, días, perdón. Aquí estoy en apoyo a la licenciada Tere Rodríguez. Gracias, Denis. Y pues creo que pasamos ahora con los caballeros. Veo a René por ahí, por favor. Adelante, René. En tu micrófono. Sí, es que estaban entre tres aplicaciones, perdón. Hola, sí. Soy René Moreno, integrante también del Comité de Participación Ciudadana. De aquí de Chihuahua, ¿verdad? Sí, de aquí de Chihuahua. Gracias, estoy viendo a Ernesto. Adelante, Ernesto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ernesto López Echavarría. Soy el coordinador del Consejo de Desarrollo Económico Regional de Chihuahua Centro. Y estamos aquí por invitación de la presidenta del CPC. Gracias. Bienvenido, Renato. Muy bien. Acá se acaba de integrar a Belamar. ¿Así es correcto? Sí, correcto. A Belamar Chacón, de Plan Estratégico de Juárez, y también por invitación del Comité de Participación Ciudadana, que desde el año pasado estuvimos trabajando en una propuesta para el Código Municipal. Buenos días. Gracias, muy amable. Está también, bueno, Miguel. Adelante, Miguel. Sí, buen día a todas y a todos. Miguel Gómez, también integrante del Comité de Participación Ciudadana de aquí del Estado de Chihuahua. Gracias, Miguel. Y bueno, pues creo que cerraríamos con nuestra invitada de hoy, con la doctora Padilla, si fuera tan amable, pues nomás para que todo el mundo lo ubique. Muchísimas gracias. Yo soy la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Y bueno, pues yo fui contratada por el USAID para efecto de trabajar en conjunto con el Comité de Participación Ciudadana estas reformas al Código Municipal de Chihuahua. Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias.
Bien, entonces, el mecanismo de trabajo será relativamente sencillo. Si hay alguien más que se vaya sumando a la sesión, me lo hacen saber para presentarla o presentarlo si son tan amables. Para hacerlo más efectivo, la idea es sobre el documento de la iniciativa. Le pediría yo que a la licenciada Tere Rodríguez, que es nuestra secretaria técnica, pudiera hacer la presentación y fuéramos versando sobre el articulado como está en la propuesta. Y ante ese documento, como va avanzando, entonces pedirle a la doctora Padilla nos vaya haciendo sus comentarios sobre el documento como tal, lo bueno, lo malo y lo inexplorado, si ustedes quieren así. Y ese sería el contenido del día de hoy, del trabajo del día de hoy. La siguiente sesión, de acuerdo con una serie de asociaciones o personas que Liliana nos va a hacer favor de pasar, tendrían la palabra otras personas o otros grupos para también tomar su opinión, y así sucesivamente hasta que tengamos ya más o menos una. Igualmente nosotros haremos invitación a otros personajes para lo mismo, pero vamos a ir balanceando ahí los comentarios de cada uno de ustedes desde la perspectiva de cada quien, ya sea en lo individual o como grupo, para ir nutriendo el contenido de la iniciativa y encontrarle pues lo que realmente, si es toda o tiene áreas de oportunidad para mejorar, o hay contradicciones, etcétera, etcétera. Entonces, ir tomando todos los puntos de vista. Entonces, creo que sería la mejor manera de ir avanzando y escuchándonos mutuamente. Están permanentemente invitados todos, pero le daríamos la palabra en esta ocasión exclusivamente a la doctora para escucharla y tomar cada quien nuestras anotaciones, ¿sí? Entonces, pues adelante, Tere, si es tan amable de decirnos cómo sería el planteamiento, sí. Y compartir la ahora sí que la pantalla, ¿no? Gracias, diputado presidente. Claro que sí, me permití elaborar un cuadro comparativo de efecto de que pudiéramos visualizar todas y todos ustedes cómo es la redacción actual del Código Municipal y lo que contiene la propuesta de la iniciativa. Y como bien comenta, diputado presidente, aquí tenemos una tercera columna en la cual nosotros estaremos registrando todas las observaciones y los comentarios que tengan a bien emitirse a efecto de nutrir las justificaciones y las consideraciones de las reformas y las adiciones que se contienen en el cuerpo de la iniciativa. Entonces, si les parece bien, empezaríamos con el artículo primero bis. Adelante. Sí, en este sentido, la propuesta que se está haciendo es una adición a la fracción octava a efecto de que se disponga garantizar la participación ciudadana como derecho humano en términos de lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes aplicables. Aquí advertimos que efectivamente el artículo primero bis únicamente contempla las fracciones de la primera a la séptima, y en este sentido, pues la propuesta que se está haciendo es la adición de una fracción octava. ¿La escuchamos, doctora Liz, a efecto de conocer la propuesta o la justificación de esta adición? Claro, sí, licenciada. Bueno, antes de cualquier cosa, yo quiero empezar con una introducción que me parece que es de suma importancia y es la parte de la reforma que nosotros tuvimos aquí en México el 10 de junio del año 2011, no, perdón, el 28 de junio del año 2011, por ahí, que es específicamente el artículo primero constitucional en materia de derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado mexicano desde todos los ámbitos de su ejercicio gubernamental o ejercicio de poder, como ustedes lo quieran considerar, está obligado a que todas las normas por debajo de la Constitución, todas, o sea, estoy hablando de las leyes generales, por ejemplo, de los códigos municipales, de los códigos federales, de los códigos estatales, etcétera, tienen que llevar una línea en materia de respeto, del respeto a los derechos humanos. No solamente en lo que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también a nivel convencional. Entonces, esta introducción para mí es básica porque sí quiero que ustedes tengan el conocimiento
de lo que nosotros trabajamos, ¿no? Como Comité de Participación Ciudadana y, bueno, yo como asesora del USAID en ese sentido, de que no hay una sola norma en este Código Municipal que no vaya pegada a tres cosas. Primero, en términos del artículo 73 constitucional, fracción 29-V, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, relacionada con el artículo 109 constitucional, fracción tercera, la segunda, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que bueno, ahí es donde se prevé la parte de los derechos humanos y donde tenemos también cuáles son, pudiéramos decir, las facultades de los municipios dentro del artículo 115 y evidentemente a nivel convencional, ¿no? Que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, nosotros cuidamos muchísimo esas líneas de que pudieran rebotar una inconstitucionalidad, ¿no? Por los tribunales federales con respecto a esta reforma. Entonces, nada más repito y connoto esos puntos. Está direccionada esta reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, desde la perspectiva sustantiva hasta la perspectiva procesal, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a los derechos humanos se refiere y a la Convención Americana de Derechos Humanos también. Y evidentemente también tocamos otras convenciones en materia de anticorrupción, como lo es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de la ONU, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y la Corrupción para Servidores Públicos Extranjeros por los Delitos de Cohecho de la OCDE. Entonces, bueno, ese es el argumento. Entonces, básicamente este artículo primero a lo que se refiere es rescatar algo que no estaba en el Código Municipal y que de acuerdo como un derecho humano que prevé el artículo sexto constitucional es la participación ciudadana. Entonces, la participación ciudadana es un derecho humano. Por lo tanto, nosotros nos vimos en la necesidad y consideramos, y no es de por considerar, o sea, les estoy manejando los argumentos de tipo jurídico, que la participación ciudadana se debe garantizar en el ámbito municipal. Porque el combate a la corrupción, de acuerdo al Sistema Nacional Anticorrupción, va en tres niveles, ¿no? En el ámbito federal, en el ámbito estatal, pero también en el ámbito municipal. Entonces, por ese motivo es que nosotros agregamos esa fracción para efecto de garantizar la participación ciudadana como un derecho humano en términos de lo que dispone la Constitución Política y las demás leyes aplicables, ¿no? Como también, por ejemplo, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, por supuesto, la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde desde una perspectiva procesal tiene como tercero interesado al denunciante, ¿verdad? Que en este caso puede ser cualquier miembro de los comités de participación ciudadana. Cabe resaltar que cualquier ciudadano, aunque no forme parte del CPC, ¿no? Este artículo es básico para ellos y cualquier ciudadano puede denunciar y cualquier ciudadano puede participar procesalmente en materia de responsabilidades administrativas de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades y de acuerdo, bueno, pues a las leyes estatales en materia de responsabilidades administrativas. Entonces, bueno, eso es importantísimo que se quede ahí en el Código Municipal del Estado de Chihuahua. Doctora. Sí, adelante. Sí, una pregunta. Estamos grabando la sesión y pues, vamos tomando nota ahí de todos los instrumentos jurídicos a los que aludiste. Sí. Pero pregunta así de conchudez, si me lo permites. Claro. ¿Tienes alguna presentación que aluda así un poco el orden en el que lo planteaste, los diferentes instrumentos? Digo, si lo tienes nomás para allegarnos a hacernos esos mismos para efecto de ya en la discusión posterior. Claro. Muy claro. Mira, Fer, los podemos buscar, pero si no lo tienes, pues nos ahorras. Claro, claro. Mira, sí tengo la presentación. Son 270 láminas, Fer, de todo este punto. Yo se las mando, se las hago llegar a Lili. Están okay. En este libro ya publicadas, que es un libro de mi autoría, Tópicos Jurídicos de Combate a la Corrupción. Y todas estas láminas las encontramos en la última parte del libro. No sé si se alcancen a ver.
en la última parte del libro, y ahí vienen todos los argumentos. Okay. Todos los argumentos de combate a la corrupción, que no solamente es en materia disciplinaria, sino también en materia penal, delincuencia organizada, en materia de extinción de dominio. Entonces, sin falta, yo se los hago llegar a, más tarde a Lili en PDF, para que ustedes puedan tener ese punto en la discusión. Y como yo siempre se los he dicho a mis queridos colegas y amigos del CPC, igual que ustedes, si ustedes necesitan que yo esté en alguna discusión con posterioridad, por favor, con todo gusto. Muy amable, muchas gracias. Sí. Y de nada. Adelante. Bien. Entonces, en ese sentido, ya se hicieron aquí las anotaciones correspondientes, doctora. Pasaríamos al artículo sexto, que es el siguiente, por favor. Claro que sí, Tere. Gracias. El artículo sexto dispone que con el fin de permitir la participación de la ciudadanía en el quehacer municipal, se establecen los instrumentos, la iniciativa ciudadana, el plebiscito, el referéndum y revocación de mandato. Y se hace la propuesta de esta adición. Bajamos, por favor. Asimismo, también deberán observarse en los instrumentos de participación social, los cuales hacen referencia a los siguientes. Fracción primera, las audiencias públicas. Fracción segunda, la consulta pública. Fracción tercera, consejos consultivos. Cuarto, los comités de participación. Quinto, de planeación participativa. Sexto, de presupuesto participativo. Séptimo, cabildo abierto. Octavo, las contralorías sociales. Noveno, la colaboración ciudadana. Décimo, los mecanismos de participación social para niñas, niños y adolescentes. Y décimo primero, las demás que reconozcan o establezcan las leyes respectivas, que son los mismos que ya se encuentran también previstos, valdría la pena mencionarlo, en nuestra ley de participación ciudadana de aquí del estado de Chihuahua. Exactamente. Adelante, doctora. Sí, gracias, Tere. Sí, exactamente, ese es el punto. De acuerdo a los instrumentos que ustedes ya tienen, se pudiera decir confeccionados en materia de participación ciudadana. Una moción de trabajo. Sí. ¿Te puedes devolver, Tere, al inicio? Y yo, a mí me gustaría mucho. No, al del artículo sexto. Dale. Donde empiezan los, las fracciones. Si nos pueden hacer una explicación del porqué de cada una de las, de los puntos de las fracciones, si tú lo tienes de bien hacerlo, doctora, independientemente de tus comentarios generales que ibas a hacer. Claro. A mí me gustaría escuchar cómo se justifica o qué pretenden o cómo visualizan el audiencia pública y luego consulta pública y luego porque para mí hay cuando menos un par que veo que son muy parecidas y por desconocimiento quisieras entender qué es una cosa y qué es la otra. Claro. Para efectos de la justificación, sin perjuicio de lo que tú nos ibas a comentar en general del artículo, ¿no? Si fuera tan amable, ¿no? Para llevar un orden. Sí. Gracias. Bueno, pues, no, gracias a ti. Evidentemente, pues estos son instrumentos que ustedes tienen, como les decía, en la confección ya de sus normas, ¿no? Del estado de Chihuahua de participación ciudadana. Bueno, pues las audiencias públicas, pues son aquellas que se van a llevar ante los órganos municipales, cualquiera que sea, ¿eh? Cualquiera que sea. Muchos pueden decir que ante cabildo, pero puede ser ante el propio presidente municipal, ¿no? Me refiero ante el propio alcalde, ante cualquier autoridad. O sea, el hecho de otorgarles audiencias públicas, no estamos hablando de un procedimiento como tal, ¿no? Sino estamos hablando que las autoridades que conforman el ayuntamiento tienen específicamente esas obligaciones. Recuerden que la norma jurídica se conforma por tres elementos. Un elemento deóntico prohibitivo, de prohibición, lo que la norma te prohíbe. Un elemento deóntico permisivo, lo que la norma te permite. Y un elemento deóntico obligatorio, lo que la norma jurídica te obliga. Entonces, en este caso de los funcionarios municipales, evidentemente es un elemento deóntico de obligación. Ellos tienen la obligación de recibir en audiencia pública a cualquier ciudadano y con un tema que evidentemente sea inherente a la vida pública del municipio. Entonces, bueno, esa sería la primera parte. No se trata de una audiencia, ¿no? En materia de procedimiento de responsabilidades administrativas, por ejemplo, ese ya es otro tema y lo prevé específicamente
la Ley General de Responsabilidades Administrativas o, en su caso, las leyes de responsabilidades administrativas de los estados. La consulta pública, bueno, pues también los municipios, los ayuntamientos tienen ese elemento deóntico de que determinados elementos que más adelante se presentan en esta misma iniciativa, elementos sobre todo de índole o de carácter económico como el presupuesto de egresos, ¿no? Y la parte de la ley de ingresos, bueno, pues entonces ahí estamos nosotros hablando de determinados mecanismos. Los consejos consultivos, bueno, pues los que forman parte dentro del mismo ayuntamiento, también esos consejos consultivos darán específicamente, pues esa, se puede decir, esa TEMES, esas asesorías, ¿no? Los comités de participación dentro de los propios ayuntamientos, no necesariamente tiene que ser el Comité de Participación Ciudadana de Chihuahua, sino que también se conforman, hay diversas áreas, eso lo recuerdo muy bien, lo platicábamos con Abel Amar, teníamos una discusión muy buena en ese sentido, en donde existen varios grupos sobre determinados temas que, bueno, pues se refieren a determinados elementos y se conforman comités de participación. La planeación participativa también, ¿de qué forma lo van a hacer? El presupuesto participativo, ¿qué es lo que se va a requerir desde una perspectiva económica para esa participación ciudadana? Claro, y si lo puede bajar, por favor, licenciada Tere, muchísimas gracias. El cabildo abierto, que aquí, bueno, pues también podemos hablar un poquito de la parte de la transparencia, las contralorías sociales, ¿no? Dentro de los propios ciudadanos, la colaboración ciudadana también. Los ciudadanos tienen que colaborar desde una perspectiva de elemento deóntico de obligación, mecanismos de participación social para niñas, niños y adolescentes, bueno, yo creo que ahí no hay duda, y bueno, pues las demás que reconozcan o establecen las leyes respectivas, que es específicamente lo que ustedes ya tienen en las leyes, se pudiera decir especiales en este sentido. Entonces, no sé si por ahí, Fer, tengas alguna duda en esta situación. Mira, si me saltan algunas dudas, las voy a, si me haces favor, las voy a hacer por escrito. Sí, sí. Creo que para no atrasar aquí las cosas, y las volvemos a comentar en una posterior ocasión, si quieres, ya con todos. Con todo gusto, claro que sí. Gracias. Sí, de nada. Adelante. Gracias, continuamos. Bajamos, por favor. Aquí, en este siguiente párrafo, también se está haciendo otra propuesta de reforma que versa en este sentido. Quienes promuevan la iniciativa ciudadana tendrán el derecho de nombrar a quienes les represente para que participe con voz en las sesiones del ayuntamiento que tengan por objeto su análisis, así como de que se les notifique por escrito el sentido de la resolución y los criterios utilizados en la argumentación de las mismas en un término no mayor de 90 días naturales. Adelante, doctora. Sí, gracias, Tere. Sí, efectivamente, desde dos puntos, ¿no? Desde el punto de vista de participación ciudadana y desde el punto de vista de transparencia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos hacían una solicitud y jamás se les contestaba, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe un término en el código municipal anterior en ese sentido. Entonces, pues muy bien, pues están solicitando esto, entonces eso le trae como se pudiera decir, consecuencia al propio municipio, determinar si le convenía o no le convenía contestar, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí es ya reglamentarlo, ¿no? Determinar que tienen un término para ese punto, y evidentemente si no lo hacen, pues ya estaríamos, porque tratamos nosotros de conectarlo. Evidentemente si no lo hacen dentro de ese término, pues entonces pudieran caer en una falta administrativa de carácter no grave, para empezar, y bueno, pues ya si hubiese otro tipo de situaciones, pues hasta nos pudiéramos ir a una falta administrativa de carácter grave. Entonces, por eso nosotros estamos solicitando esa adenda a este artículo. Y sería propiamente... Mano levantada. Sí, adelante. Sí, doctora, buenas tardes. Mi pregunta es en el sentido, ¿por qué se va ese plazo hasta 90 días naturales? Estamos hablando de que la modernización de la legislación implica términos más breves, ¿sí? Estamos hablando de 3 meses. O sea, para que le den una respuesta al ciudadano y que le digan, ¿sabes qué? No cumpliste con esto, arréglalo.
y se va a tener que esperar otra vez 90 días para que vuelva a complementar el documento o lo que no está completo. ¿Por qué se va a tan largo el periodo de respuesta? Sí, me parece que por la carga de trabajo, no sé si por ahí mis amigos del CPC me pudieran ayudar en ese punto, por si acuerdan por qué pusimos 90, me parece que era por la carga de trabajo y también por lo que se requería para efecto de dar la contestación. Pero a ver, no sé si alguien de aquí de los del CPC me puede ayudar en ese punto. Mira, yo lo que podría decir es que... No, no me acuerdo por qué 90, pero sí tiene su razón, ¿eh? Esto de los días, Ernesto, y todos, hay que verlo en función de las capacidades de los ayuntamientos. Sí, no sí. Todos los ayuntamientos son como Chihuahua Capital o Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, que son ciudades medias y tienen una posibilidad de respuesta que efectivamente yo coincido en que 90 días se me hace mucho. Pero quizá para un municipio como, voy a decir, cualquiera de la sierra, pues, tienen un personal muy, muy limitado, muy pequeño, que inclusive a veces hasta tienen que consultar a alguien más para poder dar respuestas a este tipo de cosas. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que hacer aquí es quizá una tabla de para los municipios de ciertas capacidades, tanto tiempo de respuesta. Y efectivamente los que tienen una situación de logística, de respuesta, tienen mucho personal y demás, pues mucho más acotada. Acabamos de hacer esto un poco en la ley de organizaciones de la sociedad civil, donde acotamos bastante los tiempos de respuesta, precisamente pensando en eso. Sin embargo, la realidad es que no todos los municipios tienen las mismas capacidades. Y yo creo que pudiéramos hacer una tabla que pondere esas posibilidades y algunos darles un poco más de espacio y otros, pues yo creo que si pudiéramos cambiar, acotar, pues reducir estos días. Pero al final del día, estas cuestiones de los términos van resolviéndose conforme se va aplicando la ley. Entonces, tenemos que tener un producto con lo que se determine por el Congreso, y ya el tiempo nos irá diciendo si era mucho o era poco. Yo creo que podemos hacer un esfuerzo de reducir a algunos esos tiempos y echarlos a andar. Y pues la ventaja de las leyes es que las siguientes legislaturas o posteriores legislaturas pueden corregir eso. La misma autoridad te va diciendo, o el tamaño o el calado de los asuntos que se vayan poniendo en consideración, te van diciendo cuáles tienen mayor respuesta, cuáles más rápida respuesta, cuáles no. Pero yo creo que es muy atendible tu comentario y lo pudiéramos encorchetar y ver cómo zanjarlo a futuro. Sí, muchas gracias, Fernando. Yo considero que sí es necesario reducir un poquito los términos y la pregunta también va dentro de un contexto de cómo los marcos normativos en otros estados, en un estudio de derecho comparado o una derivación de una ley general o leyes federales que regulen este tipo de procedimientos, que nos pudieran dar una métrica, porque si 90 días me parece muchísimo tiempo, y por ponerlo en un esquema de datos, ¿no? Nos acaban de presentar en el foro de los diálogos ciudadanos de la consulta de las propuestas a los candidatos a gobernador, y que también de ahí derivarán algunas acciones para el tema legislativo, que de cada 100 expedientes que llegan con al sistema de justicia penal, tan solo 3 llegan a resolución, y muchos de ellos es porque el promovente pues ya no está interesado, pierde el interés. Y en este caso, pues alguien que está buscando una participación efectiva, pues se va a desmotivar al momento de que le digan, oye, en 3 meses te contesto. Sí, o sea, buscar a lo mejor algún parámetro y establecer ese tasado, como bien mencionas, diputado, de oye, partiendo de la capacidad ejecutiva de cada una de las autoridades municipales, se podrán tener estos rangos, ¿verdad? O que sea solicitud
a solicitud de la autoridad, oye, necesito que me hagas una prórroga, pero irse hasta el límite de 90 días, sí se me hace bastante tiempo, y la gente va a perder el interés, y esto, y con todo respeto, pues esto se puede convertir en un marco normativo que no va a cobrar aplicación, porque la gente no se va a interesar al momento de que tarda 90 días para contestarte, ¿sí? Digo, quisiera hacerle mi trabajo de ser el abogado del diablo en lo que hago en los temas económicos, sí, pero hemos trabajamos en la reforma de la ley de obra pública, trabajamos en la reforma de la ley de adquisiciones, y la intención es darles un poquito de garantías y de celeridad a los ciudadanos para que ellos se involucren más en los procesos y para que exista un compromiso a título personal o a título ciudadano de estar involucrado del quehacer de lo que hacen nuestras autoridades de primer contacto, que en este caso es el municipio. Por eso el comentario. Muchas gracias. Adelante. Por ahí también hay otra mano de Raquel, del CPC. Hola, buenas tardes. Raquel Santamaría, yo estoy en Sindicatura Municipal de Ciudad Juárez. Me parece que más bien el texto se liga con lo siguiente del mismo párrafo. Como estamos hablando de una iniciativa ciudadana, y en el texto que le continúa dice que las sesiones para analizar esa iniciativa ciudadana que se presente deberán realizarse a más tardar dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la iniciativa. Por eso se incluye ese término de 90 días, para que en ese mismo plazo en el que se va a llevar a cabo el análisis o esas reuniones, pues también se entregue la resolución o lo que haya decidido el ayuntamiento. Me parece que más bien el texto va por ese mismo sentido, de que no vayan a realizarse las sesiones y que no se tenga una resolución de lo que se analizó. Gracias. Sí, perdón que interrumpa también. También en el sentido de que ya está participando, ¿no? En las sesiones del ayuntamiento. O sea, el ciudadano ya está participando, agregando a lo que está diciendo o a lo que ya mencionó Raquel. Entonces, no es que haga una solicitud, sino que él ya está participando. Ahí lo dice, ¿no? Con voz. Lo dice. No sé si se pudiera subir un poquito, licenciada Tere. Ahí no. Quienes promuevan la iniciativa ciudadana tendrán el derecho de nombrar a quienes les represente para que participe con voz en las sesiones del ayuntamiento que tengan por objeto su análisis. O sea, la misma ciudadanía está específicamente participando en el análisis de la iniciativa ciudadana, que bueno, que ya vienen párrafos anteriores, pero no quiere decir que esa iniciativa vaya, se tenga que dar 30 días, sino que de acuerdo, 90 días, perdón, sino que de acuerdo a las observaciones que se hicieron en esas sesiones del ayuntamiento, bueno, pues entonces el ayuntamiento le tendrá que dar a ese término 90 días. Bueno, eso es lo que tengo que decir. Por ahí también Pau ya levantó la mano. Sí, gracias, Liz. Yo tenía un comentario, Paulina Valles por Sindicatura de Chihuahua. Si se pudiera agregar dentro, en la redacción, en las sesiones del ayuntamiento, pues propiamente las discusiones se llevan en las comisiones del ayuntamiento. Entonces, no sé si sean... pues viable agregar el ayuntamiento y sus comisiones, o agregar ahí el término de las comisiones, porque en la sesión no se lleva el debate del análisis propiamente, ¿no? Ah, perfecto. Entonces yo creo que esa sí sería una muy buena observación, a poner que se cambiara en lugar de sesiones, comisiones del ayuntamiento. Sí, correcto. Se toma nota de la observación. Entonces, continuamos con el siguiente artículo, si les parece. Ya en el capítulo segundo, en relación al funcionamiento de los ayuntamientos, artículo 22, nos refiere que el ayuntamiento como órgano deliberante deberá resolver los asuntos, bajamos por favor, de su competencia colegiadamente, y al efecto celebrará sesiones públicas ordinarias o extraordinarias, previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes. Las sesiones podrán ser privadas cuando así se justifique.
Las sesiones ordinarias se celebrarán periódicamente en las fechas y lugar que para tal efecto se establezcan en la primera sesión de cabildo de cada nueva gestión. Habrá por lo menos dos sesiones ordinarias cada mes. Acto seguido. Se celebrarán sesiones extraordinarias y enuncio con negritas, solamente para atender y o resolver asuntos urgentes, a juicio de la persona titular de la presidencia municipal o a petición de la mayoría de las y los integrantes del ayuntamiento o a petición de la ciudadanía en general, debiéndose citar para ello a sus integrantes, ajustándose en cada caso al reglamento interior y a lo dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana, así como a su respectivo reglamento. Y además se propone adicionar lo siguiente. Se entiende por caso urgente todo aquello que no haya sido establecido con anterioridad mediante plazos y reglas internas o procedimientos jurídicos previamente establecidos, exceptuando los asuntos que solicitare el Congreso del Estado de Chihuahua sean resueltos en términos de ley. Adelante, doctora. Me parece que trae su micrófono desactivado. Sí, gracias, Tere. Sí, les decía que esto lo adicionamos específicamente porque, bueno, por ahí había una intervención, no me acuerdo si de Abelamar o de René, en el sentido de determinar que para resolver un asunto, bueno, pues el ayuntamiento cada rato podía específicamente solicitar sesiones extraordinarias. Sesiones extraordinarias, sin distinguir, ¿verdad?, cuál era el tema importante. Y si lo distinguía, pues nada más era producto del propio municipio, del propio ayuntamiento. Pero si ustedes aquí observan en esta parte, entonces será en el sentido del solo para atender y resolver asuntos urgentes, y no solamente decidirá ese asunto si es urgente o no el ayuntamiento, sino que junto con la participación ciudadana se tendrá que hacer, ¿no? Por ahí René, que fue el que estuvo en este tema muy fuerte, cuando nosotros tuvimos esa buenísima discusión, ya levantó la mano. Sí, René. Ah, gracias. Solamente como para poner a modo de ejemplo, ¿no? De ninguna manera va a ser este un ejemplo que abarca la totalidad de los 67 municipios, pero sí por lo menos de lo que hemos visto que ha pasado, al menos en el municipio de Juárez, en el municipio de Chihuahua. Tengo entendido también en el de Delicias, ahí es un poco más difícil saberlo porque no hay grabaciones de las sesiones. Pero lo que sí hemos visto es que en temas que son de carácter sumamente ordinario, como temas como la aprobación de la ley de ingresos o del presupuesto de egresos, es donde más vemos que se usan estas figuras de sesiones extraordinarias, ¿no? De hecho, varias de las propuestas que están aquí en el código versan sobre como para poner una serie de calendarios mínimos, pues, para llevar este tipo de discusiones que son completamente ordinarias, ¿no? O sea, es un hecho que año con año se tiene que dar, y ahorita lo que nos está pasando, en parte por un tema que deja como un loop la legislación que tenemos actualmente, pues se va a revisiones en tiempos, les voy a poner un ejemplo, aquí en el caso del municipio de Chihuahua, la definición sobre el presupuesto de egreso se dio en los días previos y posteriores a Navidad, cuando la menor cantidad de personas iba a poder estar ahí revisando ese tipo de temas, y creo que sí podríamos estarnos adelantando un poquito a esos temas. Me parece en el caso, por ejemplo, de Juárez, Pompeor, se citó una reunión extraordinaria con 2 horas de anticipación para aprobación del presupuesto de egresos, ¿no? Ahí tenemos un análisis que hicimos sobre Delicias, Juárez y Chihuahua, porque esos 3 en específico, porque ahorita son los 3 que están integrando el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, que la Ley de Participación Ciudadana justo define, ¿no? Y sí vimos que había ahí unas situaciones. Les digo que de ninguna manera es un ejercicio que revisó la totalidad de los 67 municipios, porque no tenemos digamos las condiciones para hacer esa revisión, pero sí nos hace pensar que podría ser algo que no es un hecho aislado, ¿no? Y precisamente el poner esta definición de urgente nos ayudaría un montón a
a poner orden en este tipo de temas que son de carácter anual, que creo que sí se podrían estar ajustando a reuniones precisamente ordinarias, ya que tuvieran como un proceso justo de participación ciudadana un poco más fuerte, que se va a ir desarrollando en los artículos posteriores, me parece. Pero nomás era un poquito la idea como para entender en algunos de los ejemplos bien claros, ¿no? Leyes de ingresos y presupuestos de egresos, que sí es algo que nos está pasando ahorita en la actualidad en los municipios, ¿no? Y eso es en los dos más grandes. Entonces yo entendería que la posibilidad de que eso pase en los más pequeños es más alta. Gracias, René. Un comentario, perdón. Voy a tener que... Acaban de llegar un par de diputados que traen un asunto urgente aquí que me quieren ver. Voy a estar aquí en la sala contigua, o en el piso de arriba, no sé en cuál. Y vuelvo. Al cabo, la sesión se está grabando para efectos prácticos y yo puedo revisarla después y quien guste, ¿no? Pero para que continúen y ahorita me reincorporo en un momento más. Gracias y adelante, por favor. Claro que sí, diputado. Muy bien, entonces continuamos con el artículo 28, por favor. Perdón, ¿sí subimos un poquito? Esta parte sí lo comentamos. Ok, sí me voy a permitir dar lectura a esta parte. Para que las sesiones del ayuntamiento sean válidas, se requiere que se constituya el quórum por lo menos con la asistencia de más de la mitad de sus integrantes. Y se propone la siguiente adición. Así como se observen los lineamientos legales contenidos al respecto en la Ley de Participación Ciudadana. Uh-huh. Lo que comentábamos ahorita, ¿verdad? Que remiten al instrumento. Uh-huh. Y en ese sentido, es esta otra propuesta la que se está haciendo en el mismo artículo 22. No sé si merezca algún otro comentario por parte de las y los integrantes, o si en defecto procedemos al siguiente artículo. Sí, Tere, nada más decir que específicamente aquí de nuevo, ¿no? Le damos esa entrada a la participación ciudadana, ¿no? Desde la perspectiva municipal, porque solamente se llevaba, ¿no? Lo que nosotros comentábamos, se llevaban estas sesiones con un quórum mínimo y en ese sentido, pues los ciudadanos a veces no iban. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y de acuerdo a las normas que ustedes ya tienen confeccionadas en este sentido, bueno, pues aplicarlas aquí al municipio. De mi parte, ese es el comentario que merece. Ok, muchas gracias. Yo me permitiría hacer una pregunta en este sentido. ¿Qué tan conveniente es que se haga la referencia de un ordenamiento jurídico en otro? Es decir, sabemos que todos sufren reformas, a veces cambian un poquito su denominación. Entonces, ¿cuál sería la pertinencia o la conveniencia de hacer esta referencia puntual y precisa a la Ley de Participación Ciudadana en este código, atendiendo a la posibilidad futura, incluso incierta, de que pudiera cambiar, no sé, a lo mejor la denominación de esta ley o que sufriera alguna, alguna reforma en cuanto a su denominación y que se quedara, digamos, esta incertidumbre jurídica en este código? Sí, Tere. Sí, la respuesta que yo te daría es en el sentido de que los procedimientos y los conceptos sustantivos, ¿no?, en materia de participación ciudadana están en esta ley. Para efecto de que nosotros lo pudiéramos hacer funcional, tendríamos que desarrollarlos en el Código Municipal del Estado de Chihuahua, lo cual ya no tiene caso, porque ya están en la ley. Entonces, bueno, como ya se encuentran esos lineamientos, específicamente habría que hacerlo. Claro, si se reformara, tendría que haber algún transitorio, ¿no?, dentro de esa reforma que debiera señalar que todo lo que se entendiera como Ley de Participación Ciudadana ahora se va a entender como esto, ¿no? Así como se hizo en la Ley General de Responsabilidades, cuando ya se derogó, porque no se ha abrogado, se derogó la Ley Federal de Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades, perdón, de Servidores Públicos. Entonces lo que decía el transitorio es: se deroga de aquí para acá, pero todos los procedimientos que se lleven a cabo ya se entenderá Ley General de Responsabilidades Administrativas con todos sus procedimientos. Pero mientras no tengamos eso, yo creo que el problema sí se resuelve en dado caso de que se reforme con un transitorio a la propia reforma que haga mención a esta Ley de Participación Ciudadana, Tere. Correcto. ¿Y cuáles serían esos lineamientos, doctora? Es decir, para cuestión de ubicarlos
¿En qué parte estaríamos ubicándolos en el cuerpo de la Ley de Participación Ciudadana? Para que no quedara Mira, como no tengo esta el artículo laguna. Como tal, sí. Uh-huh. No tengo el artículo como tal, Tere, pero lo que sí tengo a ciencia cierta es que es en esa Ley de Participación Ciudadana, Abelamar, a ver si nos puede ayudar en eso, porque Abelamar es el que la conoce muy bien, sí se encuentran específicamente la parte de los lineamientos, incluso procesales para efecto de que pueda ser efectiva, ¿no? Esa parte de la participación ciudadana. No sé si por ahí Abelamar nos pueda apoyar en este sentido. Hola Liz, perdón. Hola Abelamar. Estaba atendiendo una llamada, pero ¿cuál fue la pregunta, perdón, o la duda? Sí, no te preocupes. Nos decía Tere que en qué parte exactamente de la Ley de Participación Ciudadana se encuentran contenidos estos elementos que nosotros estamos señalando aquí, ¿no? En esta reforma. Cuando hablamos de la asistencia de más de la mitad de sus integrantes y con respecto a la participación ciudadana. Le decía que tú conoces muy bien la ley en sí. Ese sentido. Sobre la asistencia o el quórum en la ley o reglamento de participación ciudadana no se considera eso en la ley de participación, no. Ahí no viene, nomás estoy tratando de recordar aquí esta última parte, lo de la participación ciudadana, no me acuerdo en qué términos lo pusimos originalmente, déjame, necesito hacer memoria, no lo traigo ahorita presente este punto en particular, no sé si es tú, René, sí, lo ubicas. Es que sí trabajamos muchísimos puntos, ¿verdad? Sí. Y entonces así como relacionarla, pero para la próxima sesión, porque yo no creo que terminemos en esta, ¿no? Para la próxima sesión, Tere, yo me encargo, de salud nada más, yo me encargo específicamente de señalarte cuál es el punto, ¿no? De la Ley de Participación Ciudadana para que no quede esa duda. Adelante, sí, René. Sí, Liz, creo que sí va en este sentido como lo está poniendo aquí Raquel. Era que hubiera el quórum, pero que se cumpla las 48 horas de la convocatoria y que en las convocatorias se incluyan los dictámenes y proyectos de acuerdo que se someten a discusión. Esos dos puntos son los que se están violando todos los días, al menos en el municipio de Juárez, entiendo que también en Chihuahua, y seguramente en los otros municipios. Entonces tenemos una ley y un reglamento de participación ciudadana que desde hace 2 años que se está violando, ignorando no solamente la ley, sino el derecho humano, ¿verdad? Entonces era en ese sentido, que además del quórum, para que se pueda celebrar la sesión, además del quórum, se haya cumplido con que la convocatoria se haya publicado con por lo menos 48 horas, como lo establece la Ley de Participación, y que la convocatoria incluya los documentos que se someten a discusión. Entonces, es algo que no se está cumpliendo y creemos que tenemos que amarrarlo aquí en el código, porque aunque esté en la ley, pues todo el mundo la ha ignorado, al menos todos los ayuntamientos del estado. Era en ese sentido. Gracias, Raquel. Gracias, Liz. Era por ahí. Muchas gracias. Y de hecho, Raquel ya puso ahí en el chat que es el artículo 78 y 79 de la Ley de Participación Ciudadana, Tere. Para Correcto. Que lo tengas presente. Creo que René por ahí quiere también comentar algo, Tere. Sí. Yo les agradecería por la cuestión de que tenemos que ser específicos en el ordenamiento jurídico. Es decir, no podemos dejar abierta este supuesto de los lineamientos sin atender específicamente a su remisión, es decir, a cuáles lineamientos nos estamos refiriendo, ¿verdad? Por eso es que surgió la duda. Para el caso, Tere, serían los relativos a la figura de cabildo abierto, pero pues igual nos podemos acotar a esto que acabamos de leer, pero son en los relativos al cabildo abierto. Correcto. Perdón, René. Sí, pues sí, dando la razón ahí a lo que comentaba tanto Raquel como Abelamar. Aquí el tema es, así como los lineamientos, es aparte de, o sea, el quórum definitivamente no viene en la ley, ¿no? Ese venía, me parece, quiero entender que ya venía originalmente en el Código Municipal. Más bien aquí lo único que estamos poniendo es justo que se agreguen los lineamientos. Ahí yo nomás tengo una duda, justo como usuario también de la figura de cabildo abierto, y te digo porque en el caso de Chihuahua existe un reglamento que es diferente del reglamento de la ley en la materia de participación ciudadana y se contrapone un poco con las figuras. Entonces, la discusión rica pues, se da
en los espacios como este, ¿no? Que es las comisiones en los ayuntamientos. Y ahí la respuesta que me han dado a la hora de interpretar el reglamento que está en el municipio es que las comisiones no entra la figura de cabildo abierto, y justo porque el capítulo de cabildo abierto lo maneja como sesiones del ayuntamiento. No agregó la figura de comisiones, lo cual pues, es una interpretación que obviamente si te vas al tema de pro persona, pues también debería de incluirlo, ¿no? Pero en la operatividad diaria, lo que sí nos hemos enfrentado es que pues, se vuelve un poco más complicado incluso acceder a estas mismas figuras, ¿no? Entonces, también creo que valdría la pena, justo en lo de los lineamientos legales mantenidos con respecto a la ley, el hacer una modificación ahí en la ley, nomás para agregar también en los términos en los que viene en el reglamento de la materia, el reglamento que publicó, me parece, Función Pública, ahí define de manera bastante sucinta, me parece, lo que es la figura de cabildo abierto, e incluye todas las reuniones de discusión que se lleva por integrantes del cabildo, ¿no? Que eso lo amplía a, no solamente a las figuras de las sesiones ordinarias y extraordinarias, sino también incluye las reuniones de comisiones y análogas, ¿no? Entonces, creo que sí vale mucho la pena tomarlo en cuenta, porque te digo, ya aquí cuando se empiecen a hacer reglamentos, porque también es una atribución que tienen los municipios para reglamentar sus propios regímenes interiores, pues nos puede pasar este tema de que las figuras sí están muy abiertas en la legislación de la materia, pero las empiezan a reducir en los interiores. No sé si se cortó lo último porque me entró una llamada en este momento. No, sí se escuchó. No, sí se escuchó. Ah, perfecto. Y sería básicamente eso, ¿no? O sea, sí son temas diferenciados, como lo comentaba Raquel. Y como comentaba también Abel, no se cumple ahorita con la misma ley, con los artículos de del capítulo, no sé si es sección específicamente la de cabildo abierto, no se cumple con toda la parte de transparencia, que es lo que te pide que los documentos estén en las 48 horas. De hecho, hace poco en el cabildo de Juárez, uno de los regidores ahí de mayoría del cabildo dijo que ellos no estaban obligados a cumplir con el plazo que marcaba la ley, ¿no? Y usaron de pretexto el artículo 115 constitucional y el hecho de que los ayuntamientos pues, pueden justo normar sus reglamentos interiores. Y ellos lo que decían es que pues, no tenían por qué atarse a esos plazos que manejaba la ley, ¿no? Y lo que en los hechos eso se termina convirtiendo pues es nula ejecución de la ley, ¿no? Y nula posibilidad de un piso parejo para las personas que van a poder participar. También por eso justo es como ese llamado para, en la medida de lo posible, modificar el capítulo de cabildo abierto para ampliar la figura que incluya comisiones, ya que incluye todos estos temas, justo como para quitarles márgenes de discrecionalidad a los ayuntamientos para reducir el derecho humano a la participación, que ya está en la Constitución Política del Estado, ¿no? En el artículo 4. Y pues ya, sería todo, gracias. Sí, perdón también que interrumpa, yo creo que sí es importante lo que dice Tere, en el sentido de determinar para efecto, ya cerrando lo que dice Abel, Raquel y René, para efecto de que tampoco demos pie a una interpretación abierta, ¿no? Del artículo. Entonces, sí, me parece que sí tenemos que señalar sobre qué se refiere, esa sería una de las observaciones en este punto, sobre a qué se refiere específicamente esos lineamientos o en su defecto los artículos sobre los que se tiene que ver, ¿no? Ya por ahí Raquel, en la parte del chat, ya está señalándolos del 73 al 79, ¿no? Del 73 al 79, pero bueno, pues ya yo creo que esta ya es una observación. Mi querida Tere, si nos haces favor de, no sé cuántas sesiones vayamos a tener, pero si sí, nos haces favor de anotar esa observación y pues ya... Lo podamos ya cerrar, como bien lo dice René, ¿no? Estos ámbitos de discusión lo podamos cerrar bien, ya para cuando llegue a otro nivel, pues ya vaya ya más nutrido. Sí, Tere, muchísimas gracias. Tienes razón en ese sentido. Hay que señalar. Gracias, doctora.
Sí, ¿no? Yo estoy tomando nota absolutamente de todas las observaciones y comentarios que se están virtiendo aquí en la sesión. De igual manera, comentarles, estaremos diseñando todos los lunes hasta que terminemos todo el análisis integral de la propuesta de la iniciativa. Y también pues no está de más comentar que estas reuniones se graban y posteriormente se suben ahí a la plataforma de la página del Congreso, en la cual ustedes podrán estar consultando las veces que ustedes gusten, ¿verdad? Para ir siguiendo y conociendo pues lo que se está discutiendo ahorita en la presente mesa. Entonces, en ese sentido, vamos a continuar con el artículo 28, por favor. En el capítulo tercero, que ya nos habla propiamente de las facultades y obligaciones de los ayuntamientos, pues nosotros observamos que este es el que trae una serie de propuestas de reformas y adición en casi toda la mayoría de sus fracciones que componen este artículo. El artículo 28 versa sobre las facultades y obligaciones de los ayuntamientos. En su fracción primera, bajamos por favor, nos habla, ¿subimos? Gracias. En la fracción primera, aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal expedidas por la legislatura del estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones con perspectiva de derechos humanos, de género e interculturalidad, y se adiciona, y participación ciudadana en términos de las atribuciones constitucionales conferidas al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y los tratados internacionales de combate a la corrupción, de los cuales el Estado mexicano sea parte para organizar, acto seguido, la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y social bajo los principios de igualdad sustantiva y no discriminación. Continuamos. Los reglamentos aprobados por los ayuntamientos deberán publicarse en el periódico oficial del Estado, en la Gaceta Municipal, en los casos en que el ayuntamiento correspondiente cuente con una. Muy bien, si les parece, iremos analizando fracción por fracción para ir recabando todas las observaciones. Aquí de primera instancia, lo que a mí me saltaría, doctora, es la cuestión de que no podemos usar abreviaturas dentro de un ordenamiento jurídico por cuestión de técnica legislativa. Entonces, bueno, sería okay. Es una cuestión únicamente de forma, ¿verdad? Sí, que se tendríamos que estar contemplando el nombre completo a fin de evitar una incertidumbre jurídica, ¿verdad? Adelante, okay. Doctora. Sí, claro. Bueno, pues aquí en este punto, evidentemente, pues nada más es la implementación, ¿no? Dentro de estas facultades que tienen los municipios de la participación ciudadana en términos del artículo sexto constitucional. O sea, es eso nada más, ¿no? El derecho humano que tienen los ciudadanos para ejercer sus derechos, ¿no? En este sentido, mi querida Tere. Yo no creo que haya más que agregar. Y bueno, sí, efectivamente, como tú lo señalas, ahí específicamente, pues poner Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Como tú lo dices. ¿Mm? No sé si haya algún otro tipo de comentario por parte de los CPCs, de todas las personas que participaron. Pero no, verdad, no, hasta el momento no, creo que va todo bien. Y correcto. Yo creo que también los comentarios pues ya los hizo Abelamar, que pues ellos a través de su plan estratégico de Juárez pues son los que están batallando, ¿no? A diario, que son los que en la práctica se están topando con estos casos y que por eso consideramos que es importante incluirlos en esta propuesta de ley. Así que yo estoy bien hasta ahí. Correcto, muchas gracias. Entonces continuamos con la fracción segunda. Versa de la siguiente manera: iniciar leyes y decretos con perspectiva de derechos humanos, de género e interculturalidad. Y la siguiente propuesta de reforma: y participación ciudadana en términos de las atribuciones constitucionales conferidas al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y los tratados internacionales de combate a la corrupción, de los cuales el Estado mexicano sea parte. Básicamente recoge la misma idea que en la fracción inmediata anterior. Así es. Así es. Y seguimos bajando, por favor. Ante el Congreso del Estado en asuntos de la competencia del gobierno municipal y nombrar representante para que intervenga en la discusión de la iniciativa. No sé si algún otro comentario, doctora. No,
como tú bien lo dices, Tere, nada más es para efecto de la implementación del derecho humano dentro del Código Municipal de Agua a la participación ciudadana. Correcto, entonces continuamos. Bajamos, por favor. Sí, esa parte sí es muy importante porque... No, sí, avanza en lo que estás avanzando, no quiero atrasarte. No, adelante, estamos aquí para escuchar todas las opiniones. Esa parte sí la consideramos también muy importante, el reconocerla como un derecho humano, porque todavía en la práctica nos estamos topando a muchos también, incluyendo legisladores y pues personal, funcionarios, todavía en el ámbito municipal, estatal, inclusive federal, en donde consideran que la participación ciudadana es selectiva, ¿no? Que depende de si el funcionario lo quiere o no lo quiere aceptar. Entonces, el reconocimiento de un derecho humano es muy importante para nosotros en este, en esta ley, ¿no? Nada más. Muy bien. Aquí comentarles que de la fracción tercera a la decimoprimera se queda exactamente igual. No hay ninguna propuesta observada. Acto seguido, en la fracción décima segunda, que nos refiere a aprobar en su caso el anteproyecto de ley de ingresos que a su consideración presente la persona titular de la presidencia municipal y remitirlo al Congreso del Estado antes del día 30 de noviembre del año del ejercicio, y luego está aquí la propuesta de la reforma. Durante las sesiones de la discusión de la Comisión de Hacienda encargada de realizar el dictamen del anteproyecto de la ley de ingresos, dicha comisión convocará con 72 horas de anticipación a la ciudadanía en general con el fin de que puedan hacerse sabedores del anteproyecto del proceso, así como intervenir en el mismo una vez concluido. Bajamos, por favor. Será explicado por la comisión mediante un lenguaje sencillo para la ciudadanía. Dicho anteproyecto se hará público en su totalidad por lo menos 15 días antes de su aprobación en cabildo, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información de manera oportuna, la máxima publicidad y el ejercicio y el derecho humano a la participación ciudadana. La ciudadanía en general y o el Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua tendrán el derecho de emitir una opinión ciudadana ante el ayuntamiento, si así lo consideren pertinente, antes de la aprobación del anteproyecto y o realizar las acciones legales que se consideren pertinentes. Una vez que la ciudadanía en general y o el Comité de Participación Ciudadana tengan acceso a la totalidad del anteproyecto mencionado, el cabildo dentro de los 5 días siguientes los convocará a sesión con el fin de que sean presentadas y debatidas las observaciones generadas por los mismos hasta agotarlas en su totalidad de manera eficaz y eficiente, de lo cual debe quedar constancia legal. Asimismo, el cabildo estará obligado a tomar en consideración las observaciones de la ciudadanía en general y o del Comité de Participación Ciudadana, de las sindicaturas municipales, de los entes de fiscalización y control interno, así como de cualquier órgano autónomo constitucional con respecto a la aprobación hacia dicho anteproyecto. Y en caso de no considerar su pertinencia, deberá notificarlo a los interesados y hacerlo saber públicamente por medios electrónicos y o impresos por lo menos 5 días antes de su aprobación. Dicha notificación deberá ser por escrito, fundando y motivando las razones de la desestimación. El anteproyecto referido en este artículo deberá ser realizado de acuerdo a un análisis profesional emitido por profesionales en la materia. Bajamos, por favor. Por lo que el mismo deberá ser autorizado por el cabildo, tomando en consideración el resultado de la participación ciudadana, motivo de los párrafos anteriores. De entrada a mí me parece una propuesta interesante, sin embargo, sí me quedan varias dudas por varias ideas que se están manejando dentro de la misma fracción, que a lo mejor sería cuestión de mejorar la misma, la redacción de la misma. Sin embargo, me gustaría escucharlos y escucharlas a efecto de conocer la justificación de esta reforma. Adelante, doctora. Sí, claro. Sí, bueno, pues la justificación específicamente es que en la parte
de la economía, ¿no? En esta cuestión de la ley de ingresos, pues se hace en lo oscurito, no solamente en un municipio, sino en varios municipios de toda la República, se hace en lo oscurito, sin participación ciudadana. En ese sentido, se evita la transparencia, que sea transparente para los ciudadanos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es incluir específicamente dentro de esa propuesta, aunque nosotros sabemos que es una facultad específicamente de los ayuntamientos, pero no por ello no se puede dar a conocer a la ciudadanía cuál es el resultado de los mismos, ni tampoco no se le puede dar participación. Y además de que no se le puede dar participación, no solamente eso, sino que se tiene que tomar en cuenta. Y si no se toma en cuenta esa participación ciudadana como un derecho humano que tienen todos los ciudadanos a efecto de poder esgrimir esos puntos de vista, bueno, pues entonces tendrán que razonar por qué no se está tomando en consideración. Entonces, básicamente es eso, Tere, el hecho de que va desde dos líneas, la parte del derecho humano, de la participación ciudadana en este tema, y la parte de la transparencia. Por ahí, René, no sé, ahorita con respecto a lo que tú dices en la redacción, Tere, ahorita nos dices cuál es lo que tú consideras, pero por ahí René tiene la mano levantada también en este punto, porque sí, lo analizamos muchísimo este tema entre todos los del CPC y tu servidora. Adelante, René, si gustas, por favor. Sí, gracias. Sí, como dice Liz, es un tema nomás como... Lo vemos como una estrategia de control democrático y te voy a poner ahí dos ejemplos de qué es lo que ha pasado en las aprobaciones de esta ley de ingresos. Se han caído en inconstitucionalidades, que se han ido incluso a acciones de inconstitucionalidad, varias las ha presentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, sí, me imagino que ya están ustedes al tanto de eso en el Congreso. Pero les voy a poner el ejemplo básico que pasa en los municipios. La manera en la que, por ejemplo, se planean derechos, el derecho al alumbrado público, por ejemplo, ahorita se hace sobre el flujo eléctrico y por lo mismo ha caído en acciones de inconstitucionalidad. Me parece en el momento fueron más de 20 municipios aquí de los 67 del estado que cayeron en ese tema, incluyendo los dos más grandes del estado, ¿no? Que concentran el 60% de la población. Y creo que no estamos diciendo para nada que no se generen derechos o el cobro de derechos, sino que cuando se generen, pues que cumplan con la constitucionalidad mínima, ¿no? Que no se hagan derechos, algo que de carácter técnico es un... O sea, que no pongan un impuesto en un derecho, pues, que es en lo que se está cayendo ahorita actualmente, específicamente con el derecho al alumbrado público. Otro caso bien claro que nos tocó ver el año pasado, me parece, fue con el tema de el principio de gratuidad que está en el artículo sexto constitucional. Y ese tiene que ver un poco con los cobros que también en este caso fueron violatorios a la Constitución, en el tema de reproducciones, por ejemplo, de los actores, las actuaciones pues, que hacen los municipios, ¿no? Cuando se hacen solicitudes de acceso a la información. Esa tabla de cobros también cayó en varias inconstitucionalidades y son temas que se han venido señalando una y otra vez. O sea, yo creo que ayudaría, en vez de estar ya yendo a posterior, ya cuando se hizo la violación a la Constitución, pues lanzar leyes de ingresos que sí sean constitucionales. Precisamente un control constitucional creo que nos ayudaría bastante ahí. Como CPC, evidentemente no tenemos atribuciones para meter acciones de constitucionalidad. La Constitución es bien clara en quiénes sí pueden y no pueden, y nosotros no tenemos esas atribuciones, pero sí hemos observado este tema y sí nos preocupa que se sigan repitiendo con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahorita estos temas de inconstitucionalidad con el principio de gratuidad se han reducido, sí, pero al mismo tiempo continúan algunos otros temas ahí en el mismo tema de gratuidad que nos preocupa, ¿no? Sobre todo ahora son en temas... ya no son tan burdos como el hecho del querer cobrar por la reproducción, pero sí se cobra por la reproducción, digamos, del escaneo, pues, pero sí se cobran otras formas de reproducción a costos muy por encima del mercado, que va en contra del principio específicamente de gratuidad. Se sigue cobrando por el flujo eléctrico en el derecho al alumbrado público, o sea, se va a seguir cayendo en estas acciones de inconstitucionalidad,
que claramente pues, se tiene que hacer una gran mesa técnica y de discusión presupuestal para cómo hacer que se pueda hacer un cobro de estos derechos. Y eso es por poner así como dos casos que tenemos bien puntuales, ¿no? No nos hemos metido, por ejemplo, a analizar el cobro del predial, que es básicamente el gran ingreso de recursos propios que tienen los municipios, ¿no? Pero sí hemos visto, por ejemplo, un tema de... hay problemas con controles en algunos municipios que se han dejado cobros por décadas. O sea, hay el caso, por ejemplo, de Chihuahua, me ha tocado darle ahí un seguimiento más o menos de grandes usuarios de predial que tienen más de 15 años que no se les ha cobrado un solo peso, ¿no? Y ahí en el municipio de Chihuahua, está el informe técnico de resultados que hizo la auditoría. En 2020, me parece, se dejaron de recaudar 1.100 millones de pesos por multas que están adeudadas de ejercicios anteriores, pero por mucho tiempo, ¿no? Que sí creo que en estas discusiones de cómo se recolecta el dinero, pues sería bien importante meterle control democrático, ¿no? Porque a veces se les puede pasar por lo que quieran, omisión o no. Eso no lo voy a juzgar yo porque no tengo elementos para juzgarlo ahorita, pero sí se ha pasado pues temas que sí son más técnicos, ¿no? O sea, de carácter técnico que pueden caer en acciones de inconstitucionalidad y que pues ya lo tenemos ahorita, me parece que todavía no se termina de pronunciar la Suprema Corte en los casos que tenemos ahorita, pero lo más probable es que pues obviamente le van a dar la razón a quienes presentaban las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Porque sí es bastante evidente en muchos de estos casos cómo se están generando, y viendo estos nuevos ejercicios, pues yo no he notado que haya cambios, ¿no? Y me preocupa que vamos a seguir cayendo en estas violaciones a la constitución política del país. Esa es un poco la razón del ejercicio, de meterle esta participación ciudadana, y la otra es pues en los hechos lo mismo que te platicábamos, ¿no? Lo que está pasando ahorita es que esto se hace en sesiones extraordinarias en las que no hay ningún control democrático para ver cómo se decidieron hacer estos cobros de derechos, estos cobros de impuestos, como el caso del predial. Y pues seguimos cayendo en no recaudar de forma constitucional y no recaudar lo suficiente, ¿no? También en otros casos, y eso pues tiene problemas con la operación de servicios públicos ya a nivel municipal, ¿no? Sin bolsas suficientes, pues va a ser imposible cumplir con las propuestas que se hacen en los planes municipales de desarrollo, a menos de que sea una dependencia total de los presupuestos, de los impuestos federales nomás, ¿no? Que creo que pues eso va en contra justo del principio de federalismo que tenemos como república, ¿no? Correcto, muchas gracias. A mí sí me saltan varias dudas en cuanto a esta fracción. Sí, perdón, Tere, antes que empieces, Tere, con las dudas, por ahí hay un comentario de Paulina Valles, donde dice que además este cambio dará cumplimiento a lo que dispone la ley de planeación en materia de participación ciudadana. O sea que también rebota, ¿no?, en determinados ordenamientos. Era todo lo que te quería comentar, Tere, perdón que te haya interrumpido. No, adelante, doctora, muchísimas gracias. Aquí estoy haciendo las anotaciones correspondientes. En primera instancia, me llama aquí la atención que se hace como un procedimiento o se refiere de un procedimiento que debería de hacerse a efecto de que la Comisión de Hacienda tenga esa apertura con la ciudadanía y con el propio Comité de Participación Ciudadana a efecto de participar directamente, ¿verdad?, en la cuestión del anteproyecto, es decir, se refiere que tienen que ser convocados, ¿verdad?, para que se den a conocer el anteproyecto. Incluso se habla también de que, bueno, se tienen que tomar en consideración también, las aportaciones o las observaciones que tengan a bien realizarse sobre el mismo documento. Pero también aquí hay una partecita en donde dice que si así lo consideran pertinente antes de la aprobación del anteproyecto y o realizar las acciones legales que se consideren pertinentes. Me gustaría saber cómo estaríamos fundando y motivando estas acciones, ¿verdad? Claro. Y aquí se habla que, bueno,
una vez que se vaya a realizar la aprobación correspondiente, pues se tienen que solventar y se tienen que tener por desahogadas, por así decirlo, pues todas aquellas observaciones que se vertieron en cuanto al documento, de tal suerte que, bueno, una vez que ya queden desahogadas, pues estará levantando una constancia legal. También me gustaría saber, obviamente la constancia, pues evidentemente es para efectos de que quede ahí la constancia de todo lo que se dijo, que se tomó en consideración y que se desahogó, ¿verdad? Entonces, a mí sí me gustaría saber, porque si habla, siento yo que aquí se está haciendo como la alusión a un mini procedimiento, por así decirlo, porque nos habla de términos, nos habla de esos pasos, ¿verdad? De que, bueno, se les tiene que notificar, se les va a escuchar, se les va a entregar las opiniones, se reciben, se desahogan, y al final, pues, se levanta la constancia. Pero me gustaría saber cómo fundamos y cómo motivamos esto, porque evidentemente la capacidad ejecutiva de todos los ayuntamientos, pues, no es la misma. Se antoja que esto pudiera emprenderse efectivamente, como lo habíamos comentado con antelación, el municipio o el ayuntamiento de Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral, es decir, aquellos municipios que tienen una estructura técnica y administrativa que pudieran estar desahogando todo esto. Pero ¿qué hacer para que esta disposición no sea selectiva y no sea dirigida? Es decir, que verdaderamente cumpla con ese fin y que tenga una observancia para todos los ayuntamientos, porque evidentemente pues hay ayuntamientos tan pequeños en su estructura que pues será difícil que puedan llevar a cabo todo este procedimiento por la misma falta de su estructura, ¿no? Entonces, ese sería mi observación o mi comentario, y pues quedo atenta a sus opiniones. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Tere. A mí me gustaría empezar para señalar que lo que se busca, ¿no? De acuerdo a la primera parte de tu observación, lo que se busca específicamente en este punto, como ya lo comenté, es la parte de la transparencia. ¿Por qué se le tiene que notificar a la ciudadanía? ¿Por qué se le tiene que dar participación a la ciudadanía? Bueno, porque tenemos CPCs, como en el caso de Chihuahua, tengo que decirlo, en donde es gente muy preparada, que ellos pueden detectar específicamente si existe la comisión de un delito o la comisión de una falta administrativa, ya sea de carácter grave o de carácter no grave. A eso se refiere que se tendrá que, se dejará constancia, ¿no? Entonces, ¿cómo va a poder la ciudadanía, ¿no? Incluso que no forme parte del CPC, detectar irregularidades en esta parte que estamos viendo en este artículo, detectar irregularidades por parte del ayuntamiento si no se les da la entrada? Entonces, pues específicamente tenemos nosotros que hacer una determinación en cuanto a los tiempos, o sea, pues tienen 72 horas, a ver, sí, la Comisión de Hacienda, pues ya hiciste tu dictamen del anteproyecto, pero ¿bajo qué rubros? ¿Sobre qué rubros? Y específicamente, ¿por qué no en estos? O sea, ¿por qué le estás dando más al punto, ¿no? Por ejemplo, de la seguridad, se me ocurre, a otro programa social, ¿no? Que tenga que ver con la parte de los niños, lo que habíamos comentado con anterioridad. Entonces, me parece que para efecto de que esto no sea unilateral y evitar actos de corrupción, ¿no? Se tiene que dar apertura. Y creo que la Ley General de Responsabilidades o la Ley de Responsabilidades del Estado específicamente se aplica a todos los municipios. O sea, aquí no va a depender de que si un municipio no tiene el presupuesto necesario para hacer efectivo este punto, pues entonces ya por eso va a ser una excluyente de responsabilidad para los funcionarios públicos. Al contrario, por experiencias hemos sabido, ¿no?, que en varios estados de la República Mexicana, como tienen específicamente un presupuesto muy bajo, pues se pierden de la observación, ¿no?, se pierden de la observancia específicamente de todos estos elementos que estoy mencionando, y es donde más actos de corrupción se cometen, ¿no? Entonces, creo que no pudiera ser óbice determinar que esto solamente se pudiera aplicar a un municipio cuando lo que se pretende es la apertura. Ya si la participación ciudadana no se da, ya si la ciudadanía no quiere, pues es que también es obligaciones de ellos, ¿no? Pero de ninguna manera el hecho de que se les dé participación ciudadana implica
específicamente que se tuviera que cambiar ese dictamen de anteproyecto de la ley de ingresos por el ayuntamiento, no, sino más bien que tomen en consideración a la ciudadanía, que se les haga una apertura para determinar por qué se está llevando a cabo, y si no toman en cuenta los comentarios de la ciudadanía, que determinen por qué. Y eso dará apertura, cierro con esto para ya no alargarme, esto dará apertura a que si se detecta, ¿no? Por un especialista como los miembros de este CPC de Chihuahua, que existe la comisión de una falta administrativa, bueno, pues se denuncie, se proceda, ¿no? Bajo los términos legales, bueno, pues que evidentemente, pues incluso puede ser ante la propia Secretaría de la Función Pública, ¿no? Ya con el acuerdo que sacó la Secretaría de la Función Pública. De eso se trata, un control en el sentido de la ley de ingresos, ¿no? No sé si alguien más del CPC quisiera comentar algo. No, Liz, es que nos deja sin palabras. Gracias, Miguel. Abrazos. Correcto. Muy bien. Entonces, creo que René sí. Perdón, Tere, que te interrumpa. Creo que René... No, adelante. Compañera, adelante. Sí, nomás esta figura es muy parecida también a la que va a venir ahorita en unos párrafos posteriores, que lo mismo que hicimos con la ley de ingresos, también queremos hacer un ejercicio similar con el presupuesto de egresos, ¿no?, que se genera en los municipios. Digo, con mayor razón, porque me parece el presupuesto de egresos, ese sí es un tema de injerencia completamente municipal, ¿no?, y no requiere aprobación del Congreso como sí lo requieren las leyes de ingresos. Entonces, por eso también sí, justo los riesgos de corrupción crecen, y creo que tiene mucho que ver con que no hay una discusión más política que el definir el presupuesto, ¿no? O sea, al final ahí es donde se aterrizan los presupuestos, los planes municipales de desarrollo, y que deben de estar ligados con todo este plan estatal de desarrollo, con el plan nacional de desarrollo y toda esta estructura de planeación, y de lo que hablaba también Paulina, ¿no?, de cumplir con la ley de planeación democrática. Justo eso es democratizar este tipo de temas, ¿no? Va un tema, o sea, por ejemplo, una pregunta así como al aire: ¿por qué en el municipio de Chihuahua, uso mucho el caso de Chihuahua porque pues vivo en el municipio, ¿no?, y más o menos había sido de las sesiones de Cabildo, de seguirlas, entonces por eso tengo los datos más frescos, no es por otra cosa. Pero ¿por qué se decide, por ejemplo, usar uno de cada cuatro pesos en el tema de seguridad pública y eso no se aterriza para nada en reducciones en la violencia, ¿no?, que vivimos? Y ese es un tema que parece que son presupuestos inerciales, que no van ligados a necesidades para satisfacer derechos de las personas, ¿no? Porque podemos hacerlo en reversa, el presupuesto, y la proporción más o menos se mantiene a lo largo de la última década, por ejemplo, y si comparas eso con otros casos como qué tanto ha mejorado el Estado de Derecho en el municipio y demás, o las violaciones a bienes jurídicos como la vida, pues no ha habido grandes cambios. Entonces, creo que sí valdría mucho la pena justo, otra vez, empezar a problematizar esos temas, meterle más participación de las personas en la generación de sus presupuestos, porque no es tanto el presupuesto que tienen los municipios, ¿no? O sea, estoy hablando de los municipios, los dos más grandes, Chihuahua y Juárez, y de todas formas no es suficiente como para todas las necesidades que tienen que cubrir a nivel de servicios municipales. Por lo mismo se proponen estas dos temas, ¿no? Cómo mejorar cómo vamos a recaudar el dinero, cómo mejorar y cómo lo vamos a gastar, ¿no? Sobre todo para empezar a revertir esta tendencia a hacer gobiernos cada vez más pequeños, que proveen menos servicios y justo empezar a rescatar lo público, ¿no? Ese es como un poco el espíritu de estas dos propuestas, y a la vez también el espíritu de poner esto es mecanismos de control que ayuden a justo democratizar un poco la gestión de lo público, ¿no? Sobre todo en la parte que es más importante, que si bien existe ahorita un mecanismo de presupuesto participativo, pues es una fracción, ¿no?, de lo que al final se aprueba y se discute, que es el 5% de los ingresos propios. Aquí sí estaríamos hablando de discutir el 100% de los ingresos, y creemos que es de vital importancia, ¿no? Ya luego a lo mejor te podrían contar ahí en los municipios también los problemas que tenemos con las modificaciones presupuestales, que son de susto, ¿no? También que ahí tenemos otros riesgos de corrupción,
pero no estoy tan seguro si nos da para tanto el Código Municipal para, por ejemplo, ya ahí empezar a entrar a eso, si ya tenemos que estar hablando de una ley de participación democrática o algún otro cambio, pero sí, sí tenemos ahí problemas con el control presupuestal fuertes, sobre todo en los niveles municipales, que pues, son las partes más endebles pues, del arreglo institucional aquí en México. Muy bien, muchas gracias. Entonces, se hacen las anotaciones correspondientes y si les parece bien, estaríamos continuando con la siguiente fracción. La decimotercera, por favor. En este sentido, versa en lo siguiente. Aprobar el presupuesto de egresos de acuerdo con los ingresos que hubiera autorizado el Congreso, aplicando en su caso lo dispuesto por la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado. Y se hace la siguiente propuesta de reforma. Todo ello en el marco legal del Sistema Estatal de Planeación Democrática. En la formulación de dicho documento, los ayuntamientos habrán de tomar en cuenta en lo conducente las propuestas efectuadas por las secciones municipales, en los términos del artículo 40, fracción quinta de este código, y deberá remitirse al Ejecutivo del Estado a fin de que lo publique a más tardar el día 31 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado. Acto seguido, se hace la siguiente propuesta de edición. En las sesiones de la discusión de la Comisión de Hacienda, encargada de realizar el dictamen del presupuesto de egresos, se convocará con 72 horas de anticipación a través de medios electrónicos a la ciudadanía en general a mesas de trabajo con el fin de presentar sugerencias y/o observaciones hacia el proyecto de presupuesto de egresos. A dicha convocatoria deberá acompañarse a través de medios electrónicos en formato de reporte y en formato de datos abiertos en materia de transparencia, la totalidad de la documentación que exige el artículo 36 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público de Chihuahua. Bajamos, por favor. Con el fin de que la ciudadanía tenga acceso a dicha información a efecto de que se encuentre en posibilidades de realizar sugerencias, observaciones y/o las acciones legales que estimen pertinentes. Una vez concluido, será explicado por la Comisión mediante un lenguaje sencillo para la ciudadanía. Dicho presupuesto se hará público en su totalidad por lo menos 15 días antes de su aprobación en Cabildo, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información de manera oportuna, la máxima publicidad y el derecho humano a la participación ciudadana. La ciudadanía en general y/o el Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua tendrán el derecho de emitir una opinión ciudadana ante el ayuntamiento si así lo consideran pertinente. Antes de la aprobación del presupuesto de egresos y o realizar las acciones legales que se consideren. Una vez que la ciudadanía en general y o el Comité de Participación Ciudadana tengan acceso antes de su aprobación a la totalidad del presupuesto de egresos mencionados, el Cabildo dentro de los 5 días siguientes los convocará a sesión con el fin de que sean presentadas y debatidas las observaciones generadas. Seguimos. Por los mismos hasta agotarlas en su totalidad de manera eficaz y eficiente y de lo cual debe quedar constancia legal. Asimismo, el Cabildo estará obligado a tomar en consideración las observaciones de la ciudadanía en general y o del Comité de Participación Ciudadana, de las sindicaturas municipales, de los entes de fiscalización y control interno, así como de cualquier órgano autónomo constitucional con respecto a la aprobación del presupuesto de egresos, y en caso de no considerar su pertinencia, deberá notificarlo a los interesados y hacerlo saber públicamente por medios electrónicos y o impresos por lo menos 5 días antes de su aprobación. Dicha notificación deberá ser por escrito, fundando y motivando las razones de la desestimación. El presupuesto de egresos referido en este artículo deberá ser realizado de acuerdo a un análisis profesional emitido por profesionales en la materia y de acuerdo a las necesidades ciudadanas de cada municipio en términos de lo que prevé el artículo 36 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público de Chihuahua y por lo que el mismo deberá ser autorizado por el Cabildo tomando en consideración el resultado de la participación ciudadana de las sindicaturas municipales, de los entes de fiscalización y control interno, así como de cualquier órgano autónomo constitucional motivo de los párrafos anteriores con respecto al ingreso que excedan las necesidades del presupuesto de egreso, los ayuntamientos tendrán que informarlo al Congreso con copia al Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua a efecto de que realicen las manifestaciones
que consideren pertinentes. El ayuntamiento deberá informar al Comité de Participación Ciudadana y a la ciudadanía en general sobre la aplicación del excedente del presupuesto en términos del artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, así como transparentarlo en términos de ley. Bajamos un poquito para ver si hay... ¿Bajamos, por favor? Ok, eso sería cuánto por esa fracción. Y en nada más yo me anticiparía a preguntarles, al principio de la fracción manejan la cuestión de los medios electrónicos en cuanto a su publicidad. ¿Qué pasa con aquellos municipios que sabemos que son varios que no tienen acceso al internet? ¿Cómo estaríamos o cómo estarían ellos atendiendo esa capacidad de observancia a fin de poderlo? Obviamente el hecho de que no cuenten con los medios tecnológicos no los exime de su publicación y la transparencia, pero en virtud de que es muy específica la redacción, nos deja fuera de esta, de este supuesto, ¿verdad? Como lo comentaba, esos municipios pequeños que no tienen esa estructura tecnológica, ¿cómo estaríamos atendiéndolo para hacer de esta redacción una disposición general? Sería eso. ¿Cuánto por lo que respecta a este primer comentario, doctora? Sí, sí, creo que Tere tiene razón. Creo que ahí pudiera haber la posibilidad, ¿no?, de que se le aumentara al texto o por cualquier medio que considere pertinente, ¿no? O sea, para no dejarlo así tan específico, ¿no?, por medios electrónicos. Porque sí, definitivamente, pues hay municipios en Chihuahua que, como bien lo dice la licenciada Tere, pues no hay internet. Entonces, pues que lo hagan como ellos consideren, ¿no?, desde los planos que consideren pertinentes. No sé, Lili, ¿tú qué consideres que estás levantando la mano? La tenía, se me hace que antes René. Sí, pero dale, yo hablé mucho, bueno. Entonces dale primero. Ok, no, coincido con Tere, sabes que a lo mejor y cuando hicimos esta propuesta, la verdad, como, creo que ahorita nos está sirviendo también como para enfocarnos un poquito más y que nos estén cayendo un poquito más de como se dicen, los 20, ¿verdad? Lo pusimos como más general, pero sí coincido con lo que dices tú, Tere. Y sí voy en la misma línea también de lo que comenta Liz, de no acotarlo, o sea, no que sea tan específico, sino que sea lo que el municipio en sus posibilidades y su capacidad administrativa ya determine, ¿verdad? O sea, como que se sugiere que sea de esa manera, pero si la capacidad administrativa y en este caso, bueno, tecnológica, no lo permite, pues entonces que sí se publicite, pero por los medios que cada municipio pueda. Correcto, muchas gracias. No sé si algún otro comentario, de lo contrario yo tendría otra pregunta que tiene que ver con los tiempos. Creo que René tiene pregunta, Tere. Sí, adelante, René. Sí, más bien como propuesta de coordinación ahí interinstitucional, bueno, a diversos niveles, ¿no? El Poder Ejecutivo Estatal, la Administración Pública Estatal, tiene una coordinación de política digital y lo que busca es precisamente hacer válido el derecho humano al Internet. Entonces creo que ahí sí se podrían buscar coordinaciones justo con estos municipios. Comparto el diagnóstico, ¿no? 40 municipios tienen menos de 10.000 habitantes y tienen estructuras aisladas, y sí. Pero hasta donde tengo entendido ahorita, por lo menos a nivel de la Fiscalía General, sí tienen enlaces en cada uno de los municipios, ¿no? O sea, a ver si habría alguna forma ahí de compartir la infraestructura, por lo menos para este tipo de uso, ¿no? Y algo parecido a lo que se hace en la ley de transparencia, que hay un principio de subsidiariedad, que en ese caso lo toma el órgano garante para generar un portalito específico. No sé si en este caso, como existe una Secretaría de Desarrollo Municipal, que por principio de subsidiariedad también ayudaría también a... Y que creo que, como es del mismo nivel, de la misma administración estatal, estaría en mejores condiciones de hacer estos convenios con la Coordinación de Política Digital para justo facilitarles estos espacios, ¿no? Para que los municipios que no están en condiciones males o
financieras para lograrlo, pues que lo ayuden por medio de estos otros secretarías, buscando a mediano plazo, si se puede a corto plazo, ir reduciendo esas brechas, ¿no? Justo que tienen en condiciones de desigualdad en los distintos municipios, ¿no? O sea, porque también sí creo, a mí sí se me haría muy peligroso dejarlo en una situación de, entendiendo de que ahorita los municipios más pequeños no tienen las condiciones, que por esa situación, digamos, les abramos el margen de discrecionalidad a los municipios grandes, que ahorita sí lo podrán cumplir, para no cumplir, ¿no? O sea, más bien como agregar en un transitorio o en algún, o de alguna forma similar a como está escrita la ley de transparencia, que mientras no se logre, digamos, solventar el tema que tienen ahorita los municipios pequeños con el acceso al internet, pues que se, de manera subsidiaria, ya sea la Secretaría de Desarrollo Municipal o sea esta coordinación de política digital, puede cambiar de nombre mañana, estoy de acuerdo, pero que por lo menos ahorita son los que tienen esas funciones a su cargo, pues le ayuden subsidiariamente a generar esos portales, ¿no? O sea, porque creo que sí estarían en condiciones la administración estatal de poder tomar a corto plazo y tal vez a mediano plazo esas situaciones, pero también, que es uno de los temas que preocupan mucho, que se empiecen a generar ya los controles internos dentro de estos municipios pequeños para poderlo lograr por sus propios medios, ¿no? O sea, que tampoco son temas tan prohibitivos en acceso, ¿no? O sea, les estoy pidiendo nomás que tengan un portalito, tal vez sí tendría que tener personas en funciones que estuvieran llenando esos documentos y que los subieran, pero eso en ningún momento los exime de generar el documento, ¿no? Entonces sería más bien digitalizar esos documentos que ya están generando y que probablemente los generan de forma digital, entonces más bien nomás compartir la copia, ¿no? Y ver si ya se hace en el tema de transparencia, algo similar, ver cómo podríamos hacer un mecanismo similar. Mi propuesta, así por atribuciones naturales, sería dejarlo ya sea en esta coordinación de política digital para estos municipios pequeños o en esta Secretaría de Desarrollo Municipal, ¿no? Que tienen atribuciones para justo fortalecer las funciones de los municipios y creo que naturalmente caería más en su cancha y no limitar esta obligación que está sobre esto, ¿no? Sino ver cómo sí podemos cumplir esa obligación con los municipios más pequeños bajo un principio de subsidiariedad. No sé si hace sentido como la propuesta o no tanto. Sí, desde luego. A mí lo que, la verdad es que mi inquietud surge a raíz de que la propuesta aquí refiere o de entrada a mí me hace pensar como en un mini procedimiento administrativo. Es decir, la verdad, lo siento así, ¿no? En la parte desde el inicio en donde se les tienen que convocar, ¿verdad? A fin de que se realicen las observaciones y se abiertan los comentarios correspondientes, se hablan de términos, plazos, se desahoga todo, ¿no? Es un mini procedimiento. Pero supongamos un municipio pequeño que a lo mejor está en vías o en aras de efectivamente equipar esa infraestructura, pero que surge un grupo de ciudadanos en donde efectivamente participan y se observa todo lo que se está aquí proponiendo. ¿Qué pasa si al no contar con esa capacidad tecnológica no se pudieran realizar, por ejemplo, o dar esa publicidad como viene aquí propuesto? Pues estaría la autoridad o en este caso el ayuntamiento pues cayendo en un supuesto de incumplimiento, ¿me explico? En el momento en el que se esté adaptando la tecnología porque desde el momento en que se contempla esto, desde el que se publica en el periódico oficial del Estado, todos sin excepción tienen la obligación de dar a su cumplimiento. Entonces, por eso es la cuestión de a lo mejor sería la propuesta tratar de matizar aquí el texto para, como comentaba ahorita la doctora, darle esa vía, a lo mejor también darle la publicidad a través de los estrados o los medios que tuvieran al alcance en los municipios, pues para que no incurrieran en este incumplimiento que veo yo aquí, que las opiniones de alguna manera sí son vinculantes, es decir, al momento que se hacen las manifestaciones, se tienen que fundar y motivar porque se están desechando, incluso se abre esta puerta o esta posibilidad de iniciar acciones legales correspondientes. Entonces, dada la naturaleza de la propuesta, yo consideraría, salvo buena opinión, a lo mejor matizar un poco la,
la redacción para que efectivamente todos los municipios tuvieran esa oportunidad y esa capacidad de atender lo que aquí se está proponiendo sin eximirlos por la cuestión de su falta de estructura tecnológica en una primera instancia. O no sé si a lo mejor estoy teniendo una apreciación equívoca sobre la naturaleza de la fracción o de la propuesta. Si me lo permites, Tere, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo en el último punto, en el sentido de que sí se tiene que checar la parte de la infraestructura y se les tiene que dar otros elementos para efecto de que pudieran cumplir con la fracción. En lo que sí no estoy de acuerdo es en la parte de que es un mini proceso. No, no es un mini proceso porque no hay una resolución, sino que estamos hablando de mecanismos para efecto de que den apertura a esta participación ciudadana y con ello combatir la corrupción. Es decir, que esta parte, tanto del presupuesto de egresos como de la ley de ingresos, bueno, pues esté vigilada por la ciudadanía y, como tú bien lo señalaste, y en dado caso de que se perciba de que existe alguna anomalía, bueno, pues entonces ahí sí se tendrá que iniciar las investigaciones pertinentes, depende como lo considere el comité, ya sea desde la perspectiva penal o desde la perspectiva disciplinaria, ¿no? Y entonces ahí sí inicia el procedimiento. Pero como tal, no es un proceso porque no hay resoluciones. Sí hay elementos que vinculan, como te decía, el elemento deóntico de obligación normativa. Entonces, aquí el ayuntamiento, ¿no? Específicamente en la parte de Chihuahua, pues sí tendría la obligación de aperturar estos puntos y sí tendría la obligación de analizar las propuestas de la ciudadanía. Y por supuesto que tiene la obligación de determinar por qué no toma en consideración las propuestas de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derecho humano de transparencia y de combate a la corrupción. Y además, ¿no? El derecho humano me parece que pudiera ser el general, el derecho humano a una buena administración, dentro de la cual está la parte de transparencia, la parte de la rendición de cuentas y la parte del combate a la corrupción. Entonces, creo que en este párrafo, sí cambiar el punto que tú dices en cuanto a los alcances tecnológicos de algunos municipios, pero con respecto a la parte de la apertura, ¿no? a la ciudadanía para este combate a la corrupción y de que sea un procedimiento, creo que no. Creo que no es un procedimiento, me parece correcto la forma en la que se está señalando en este punto, y creo que ahí, Tere, sería como que el eje medular, ¿no? En donde el Congreso de Chihuahua pudiera argumentar que desde una perspectiva operativa y funcional se combate la corrupción, porque la corrupción se da en la parte de los dineros, de las contrataciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y eso también va a traer como consecuencia que el CPC y la propia ciudadanía, bueno, pues también en cierta forma se preparen, en cierta forma estén atentos, etcétera, ¿no? ¿Y el resultado cuál va a ser? Me parece que el resultado sería una buena democracia que combate a la corrupción. Ese es mi punto de vista, Tere, que te quería comentar. Gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctora. Liliana, echa adelante. Sí, Tere, yo aquí, volviendo al punto de la parte de los recursos tecnológicos, no sé si pudiera ser como alternativa, así como la ley de participación ciudadana, que especifica por tamaño los municipios, no sé, por el número de habitantes, no sé si se podría hacer algo así para la parte de la capacidad, decíamos, administrativa o tecnológica, de acuerdo al número de habitantes, para que no quede lo que dice ahorita René, porque sí tienes razón, René, que si lo ponemos así, o sea, general, pues obviamente estamos abriendo la discrecionalidad de los otros municipios que sí pueden cumplir con esto. Entonces, no sé si se pueda, o sea, pregunta y como propuesta, ¿verdad? Si se pueda como acotar con el número de habitantes, para decir de tal a tal número de habitantes, como su capacidad se pueda. Y luego de tal a tal, si ya vemos, o sea, que obviamente es un municipio que sí puede, entonces ahora sí acotarlo a tales medios
tecnológicos. No sé si eso cabría, para no dejarlo tan abierto. Y otro de los puntos que yo ahí coincido con Liz, de que pues sí no sería un proceso, sí sería, yo creo que un mecanismo, y sobre todo una de las cosas que lo discutimos mucho, Tere, es la parte de poner y incluir en esta iniciativa mecanismos de prevención para poder, pues obviamente, disminuir los índices de corrupción. Y una de las cosas también que comentábamos, pues ahora sí que el derecho a la participación ciudadana, ¿verdad? Y no nada más como aquí yo creo que hemos comentado, no nada más por parte del Comité de Participación Ciudadana, sino de cualquier persona que quiera participar. Y obviamente, pues ahora sí como que aunado también al derecho que tenemos todos los ciudadanos a que haya un uso eficiente de los recursos, ¿no? Entonces, yo también ahí voy que sí sería un mecanismo. Correcto, muy bien. En la reunión anterior comentaban que ya había otros casos, otras experiencias de otras entidades federativas que ya habían realizado las armonizaciones correspondientes en sus códigos municipales. ¿Tendrán por ahí a la mano el dato de qué estados son? Sí, específicamente San Luis Potosí, pero San Luis Potosí, desde los reglamentos internos, específicamente en dos municipios, en el municipio de Ciudad Valles y en el municipio de Aquismón, en donde tuve la fortuna de participar con ellos, y en sus reglamentos internos se aplica todo el bagaje del Sistema Nacional Anticorrupción, y específicamente te quiero comentar que son de los pocos municipios a nivel nacional que han recibido muy pocas recomendaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado, observaciones, perdón, por parte de la Auditoría Superior del Estado, si no es que ninguna, ¿no? Entonces, con ellos específicamente hemos trabajado de forma directa. Correcto, muchas gracias, doctora. Sí, de nada, Tere. Bien, entonces, si les parece, continuamos. La reunión fue programada para 2 horas, entonces, todavía faltan unos minutitos para las 2 horas, entonces sí nos alcanza el tiempo perfectamente para seguir comentando y analizando otras fracciones. Nos quedaríamos hasta donde lleguemos y ya les estaría yo enviando con muchísima antelación la liga para la siguiente reunión el próximo lunes y empezaríamos los trabajos en donde nos habíamos quedado, si les parece bien. Claro. Tere, una pregunta. ¿Esta tabla comparativa nos las puedes hacer llegar? Sí, por supuesto. Claro que sí, con todo gusto. De la fracción 14 se queda igual. No advertimos ninguna propuesta de edición ni de reforma. En la 15, que versa lo siguiente, rendir los informes por conducto de su presidente a que obligue la constitución política del Estado u otras disposiciones legales. También rendirán los informes que le sean solicitados por la ciudadanía, siempre y cuando se refieran a sus atribuciones, lo cual deberá ser por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud que se hiciere y entregado por cualquier vía idónea. Término que se podrá prorrogar por un lapso igual cuando así lo considere el ayuntamiento. Adelante, quedo atenta a sus comentarios y observaciones, doctora. Sí, gracias, Tere. Sí, pues este es en el sentido, para efecto de que se le dé a la participación ciudadana por parte del propio presidente, ¿no? Del alcalde, del presidente municipal, a las solicitudes de la misma. Porque, bueno, nosotros platicábamos en la discusión que se le hacen solicitudes a la presidencia municipal, al presidente en específico, por eso decíamos ahí, ¿no? Siempre y cuando se refieran a sus atribuciones, porque también estamos seguros de que recibe mil preguntas, mil propuestas, mil observaciones, pero si no tiene nada que ver con respecto a su investidura, bueno, pues no será necesario que la conteste. Pero en este sentido, sí. Si sí corresponde a su facultad, a sus facultades y a sus atribuciones, ¿verdad? Que le han sido encomendadas, pues por supuesto él tiene la obligación, ¿no? De responder a la ciudadanía. Y específicamente, bueno, pues aquí estamos dando un término de 5 días para efecto de que lo haga, ¿no? Entonces ese es el punto básicamente, insisto, desde la línea de la participación ciudadana y desde la línea de la transparencia y también del combate a la corrupción, porque esto le va a permitir a la ciudadanía
específicamente determinar si puede iniciar o no puede iniciar alguna denuncia. Sabemos que en algunos estados de la República, bueno, pues no existe fuero, y el fuero únicamente es en materia penal, además, ¿no? No es en materia administrativa. Entonces, bueno, pues esto puede aperturar el combate a la corrupción, me parece que de una manera extraordinaria. Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias, doctora. No sé si existe alguna otra opinión o comentario al respecto. Bien, entonces continuamos con la siguiente fracción. Bajamos, por favor. En la 16, autorizar en su caso los empréstitos, gravámenes o enajenaciones de los bienes municipales y en general las deudas que puedan pagarse dentro del periodo administrativo o fuera de él cuando medie aprobación de cuando menos las 2/3 partes del ayuntamiento. Acto seguido, la propuesta de reforma verse en el siguiente sentido. Dicha autorización deberá ponerse anticipadamente a disposición de la ciudadanía en general, al Comité de Participación Ciudadana y a las sindicaturas municipales, por lo que se debe publicar íntegramente en los portales de transparencia del municipio o en los medios idóneos pertinentes en que se le pueda dar publicidad. Lo anterior con el fin de que la ciudadanía pueda realizar las sugerencias y o acciones que considere pertinentes. Aquí comentarles, está esta parte de la redacción que me pareció muy buena y muy atinada de lo que hemos venido discutiendo y analizando. La cuestión está de los medios idóneos pertinentes, por aquí se menciona. Ya deja a salvo esta cuestión de lo que platicábamos ahorita, ¿verdad? Si subimos un poquito, por favor. Ok, ahí. ¿Quedo atenta a sus comentarios, doctora? Sí, claro. Sí, específicamente esta fracción va direccionada, si tú te fijas, aquí ya estamos metiendo a la parte de las sindicaturas municipales para efecto de la cuestión de la fiscalización. Entonces, fíjate, tenemos tres elementos: la transparencia, la fiscalización y también la parte del combate a la corrupción. ¿Por qué? Pues porque siempre se ha estilado, ¿verdad?, que el presidente municipal apruebe junto con las terceras del ayuntamiento, que en su mayoría forma parte de su partido político o son afines a él, y entonces esto trae como consecuencia que aprueben lo que ellos consideran. Entonces, insisto, el mismo argumento y el mismo discurso que traigo, por una parte, haces válido un derecho humano, que es el derecho humano a la participación ciudadana. Por otro lado, transparentas la situación y además puedes permitir, la das apertura al combate a la corrupción. Ya que si este presidente municipal, por ejemplo, o este ayuntamiento está otorgando, ¿verdad?, o aprobando determinadas partidas presupuestales que no tienen nada que ver con las necesidades del propio municipio, bueno, pues entonces la propia ciudadanía puede iniciar procedimientos, como lo dice la redacción de la fracción, ¿no? Los procedimientos que o las acciones que considere pertinentes o otorgarle sugerencias, ¿no?, de entrada. Entonces, bueno, por ahí va el tema. Entonces, René, creo que por ahí quiere hacer también algunos comentarios. Sí, como dice Liz, es un instrumento también enfocado en el combate a la corrupción, ¿no? Sobre todo, preguntas que son bien difíciles de responder. No sé si las han intentado responder ahí desde alguna de las comisiones del Congreso. ¿Cómo está el catálogo de bienes muebles, de bienes inmuebles de los ayuntamientos, ¿no? La verdad, esa es una respuesta que depende en qué base de datos preguntes. La respuesta es completamente distinta. Es completamente distinta si la preguntas al Registro Público de la Propiedad, a si le preguntas a las bases de datos internas que tienen los municipios, que muchas veces no ligan una con otra. Y lo que eso deja es en un estado de incertidumbre a la ciudadanía en general, ¿no? Y pues eso creo viola el principio de certeza o de certidumbre jurídica. Y nos dejan en un estado de indefensión. ¿Y eso cómo se termina aterrizando? Bienes inmuebles que se enajenan sin que nadie sepa en qué fueron. Nadie sabe el catálogo, cómo se va moviendo. Nadie sabe ahorita un montón de temas de propiedades que son del municipio, cómo han ido evolucionando en el tiempo, ¿no? O sea, no tenemos un sistema ahí de gestión mínimo. Parece que también un poco más adelante ahondamos un poquito más en justo en el
me parece, el censo de bienes municipales, eso lo pusimos un poco más adelante, pero esta se va ligando a este tipo de, a ese otro artículo que se hablará en un futuro, en el que básicamente lo que busca aquí es tener bajo control democrático las decisiones que se hacen con lo público, ¿no? En este caso, pues, todos los terrenos de donaciones que se hacen cuando se hacen aprobaciones en el desarrollo urbano, ¿no? Y eso nos ayudaría a tener por lo menos una noción mínima, porque ahorita yo por lo menos no la puedo contestar en el caso ni de Juárez ni de Chihuahua, que son los que tienen institutos municipales de planeación más fuertes, ¿no? Y si no la puedo contestar con esa, otra vez, no quiero generalizar, pero yo entendería que va a ser aún más difícil contestarla en municipios más pequeños, ¿no? Es por eso por lo que estamos haciendo justo eso. O sea, creemos que la información es vital para el combate a la corrupción. Y si te fijas, muchas de las propuestas que estamos viendo aquí, Tere, son propuestas de carácter preventivo. O sea, nos estamos adelantando al posible hecho de corrupción, ¿no? Que esto es un poquito el cambio de enfoque que queremos ir realizando. Y la otra mitad del tema que vas a estar revisando aquí ya más adelante en este código municipal, pues son ya propuestas de carácter de control de la corrupción, ¿no? Que viene siendo la puesta en marcha de estos órganos internos de control y todo el sistema de responsabilidades, ¿no? Pero el sistema de responsabilidades es una vez que ya se dio el hecho. No nos estamos adelantando un paso para prevenirlo, ¿no? Y eso es un poquito el espíritu de estas nuevas fracciones, justo en las atribuciones. No, pues muchísimas gracias, compañero. No sé si existe algún otro comentario, alguna observación. De no ser así, si ustedes así tienen a bien considerarlo, estaríamos dando por terminada la primera sesión de esta mesa técnica y estaríamos citando para el próximo lunes, y ya les estaría yo enviando ahí a sus correos electrónicos los datos de acceso a la misma. Y por aquí le hago llegar a la compañera Lili este cuadrito comparativo, ¿verdad? Que nos... La idea de realizarlo fue para ir visualizando los cambios, las propuestas que se están realizando a efecto de reformar y adicionar ahí los artículos en el Código Municipal. No sé, doctora, ¿algún comentario? No, al contrario, Tere, pues agradecerles a todas y a todos, de verdad, por estas mesas tan enriquecedoras, y que bueno, pues al final del día yo estoy muy contenta porque pues yo creo que Chihuahua va a ser el primer estado de la República con un código municipal en este sentido en materia de combate a la corrupción. Entonces, bueno, pues, y muchísimas gracias por el cuadro, muy funcional, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, con todo gusto. Gracias a todos ustedes por su participación y su asistencia, y que tengan un bonito día de inicio de semana, ¿eh?